De Rosita y sus ideas. Como pueden ver, hoy vamos a estar haciendo un platillo nuevo. Vamos a estar haciendo arroz relleno. Como pueden ver, yo tengo aquí el arroz y voy a estar poniendo aquí. Poniendo en el horno. Como pueden ver, le vamos a estar poniendo una capa de arroz aquí al paire. Miren, este se llama arroz relleno. A pedido de una suscriptora puertorriqueña. Miren, como pueden ver, a pedido suyo, hermana. Le vamos a estar poniendo una capa de pollo. Miren, el pollo va bien picadito. Con eso va sancochadito. Vamos a estar poniendo una capa de queso. Bien. Es parecido a una lasaña. Bien. Vamos a estar poniendo otra capita de arroz. La vamos a estar poniendo aquí con la mano. La tengo limpia. Bien. Aquí le vamos a estar poniendo más pollo. Bien. Finalice todo ese peso, ¿bien? Como pueden ver, mire, hermana Nircia, estoy haciendo el platillo ya. Este es como parecido, ahora ya va, parecido a una lasaña. Miren, va bien cubiertito de queso. ¿Bien? Vamos a estar metiendo, como pueden ver, está metiendo al horno. Y el horno me avisó que ya está. Miren, está poniendo que se derrita y lo dejamos. Ese va a ser un platillo a pedido de una hermana en Cristo puertorriqueña. Pues bien, mis amores, si todavía no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban, comenten y compartan. Nos vemos al ratito. Hola, hola, mis amores, bienvenido al canal de Rosita y sus ideas. Como pueden ver, vamos a estar sacando ya la lo que hicimos, que lo preparamos, el arroz relleno de arroz. Como pueden ver, lo vamos a estar partiendo. Uy, qué delicioso, mira cómo está el queso. Wow. Es como preparar una lasaña. Miren, qué rico. Estamos poniendo aquí, como pueden ver, este es, se llama relleno de arroz, este plato. Miren, como pueden ver, miren qué rico. Llevo una capa de arroz, una de pollo, una de queso, una de arroz, lo mismo así, el final es queso. Como pueden ver, ay, me preguntarán por qué ando así, es porque vengo de hacer ejercicio. Miren, vamos a estar probándolo, cómo ha quedado esto, plato tan delicioso. Está buena la salida. Algo muy fácil de preparar. Yo tenía arroz ahí, pollo y queso, ya lo preparé. Como pueden ver, miren qué bonito ha quedado. Bien. Pues bien, mis amores, este fue el plato de hoy. Les pido que si todavía no se han suscrito al canal, se suscriban, comenten y compartan. Nos vemos al próximo video, si Dios lo permita. Pónganme like, toquen la campanita. Bye, bye.